Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Kalia y en el día de hoy vamos a comenzar una serie de vídeo detallado donde vamos a hablar de los contratos o pactos de aprendizaje con el que vienen las llamas gemelas a este plano, cómo enfocarlo, cómo trabajarlo y cómo poder integrarlo para poder seguir avanzando. Las llamas gemelas, un alma dividida en dos cuerpos destinados a encontrarse, a reconocerse y a ponerse en mano a la obra en ese proceso de sanación. Hay que entender que antes de venir al plano, las almas aceptan un acuerdo o un contrato de alma. En él se establecen todos los aprendizajes que están dispuestos a vivir en este plano y a llevarlo sobre todo a cabo. Las llamas gemelas es una conexión espiritual muchísimo más allá que lo que puede suponer o lo que nos puede aportar una relación sentimental que nos brinda un alma gemela o un aprendizaje que entraña una relación kármica, aunque hay mucho de lo uno y de lo otro dentro de un proceso de llamas gemelas. Las llamas gemelas, cuando se conectan, la conexión es tan importante, es tan fuerte, es tan potente, que su alma empieza a recordar a qué vino este plano. Pero antes de que eso pase, suele haber acumulado un montón de experiencias kármicas, fruto de esas heridas y de esos traumas sin sanar. Por eso, cuando la llama gemela llega a tu vida, se encuentra en momentos de mucha monotonía, en situaciones donde uno no quiere estar, viviendo a medio gas, no dando lo mejor que uno lleva dentro, y viene a reventar la zona de confort que llevamos años y años acumulando para dar paso a un escenario tremendamente revuelto, pero es el campo perfecto para poder vivir la vida que uno se merece, teniendo en cuenta que eso implica la necesidad del cambio. Por eso, si vamos al tarot de Osho, conectamos con la carta número 5, la carta del vacío. Es una carta que es la totalidad en oscuro, no hay nada, simplemente es una carta en negro. Y está muy conectado con esto de lo que vamos a hablar, de los contratos y los pactos que firman las llamas gemelas en esta vida, en la etapa de la separación. ¿Por qué las llamas gemelas se separan? Pues las llamas gemelas se separan para dar paso al punto de trabajo que han venido y que han firmado antes de bajar. ¿Cuáles son? Hoy quiero hablarte en general y voy a dejarte un vídeo detallado cada día para que conectes con el tuyo. Puede ser uno, puede ser varios, pueden ser todos en alguno de los casos, con herramientas, con información, con todo lo que necesites para su aprendizaje. Pero hay que dejar algo bien claro. El aprendizaje de esta experiencia no es algo de comprensión y ya está. Es algo que va mucho más allá. Es un aprendizaje profundo que debe integrarse como parte del ser y que debe ser llevada a cabo sin excepciones en todas las áreas y con todas las personas que se crucen en mi camino. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces dicen, wow, pero yo soy una persona que sabe soltar, pero con fulanito no puedo. Bueno, pues ahí falta todavía un punto de trabajo. O yo soy tremendamente comprensible, pero en mi trabajo, bueno, pues mientras haya un pero, hay un resquicio de sanación. Recordar que sanar es un ejercicio que vamos a hacer hasta el último día de nuestra existencia en este plano. Vale. Como decíamos antes de bajar a esta encarnación, las llamas gemelas acuerdan el famoso pacto del que tantas bromas hacemos, ¿verdad? De por qué firmaría yo eso. Acuerdan una serie de aprendizajes. Ellos se comprometen a que para poder unirse, primero
hará esos aprendizajes para estar listo, ¿vale? Y perfectamente preparado para poder entrar en el aprendizaje común y luego en la unión armoniosa. Voy a hablar de los que más veo, de los más comunes y de los que se suelen dar con más circunstancias. Uno, y esto lo veo muchísimo, 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 el primer contrato. Diferencias de edad, diferencias en el físico o gente que encuentra su llama gemela y lo primero que dice es: tiene todo lo que no me gusta físicamente hablando. No me parece atractivo, no es mi tipo, no es la persona en la que yo me hubiera fijado, no tiene los rasgos que me gusta y aunque parezca algo superficial, es algo que se da con mucha facilidad y que supone algo importante de lo que vamos a hablar. Puede ser diferencia de edad, diferencia de clases sociales, diferencias de estatus, diferencias de religiones, diferencias en el físico, diferencias a nivel estudio. Lo que suele, ya sabemos que generalizar siempre es una estupidez, pero lo que suele reflejar es que esta persona va a tener que trabajar fuertemente creencias limitantes y prejuicios, asumiendo que el amor es algo que va mucho más allá a un cuerpo físico y todas las características que le pertenecen. Es un arduo trabajo y aunque parezca algo nimio, genera muchísimo conflicto. Ese es el primer contrato kármico o contrato o pacto de aprendizaje que firman muchas llamas gemelas. Segundo, mi llama gemela cuando la encuentro está casada o está en relación. Y aquí el aprendizaje creo que es bastante complicado, es bastante duro emocionalmente. Es cierto que enamorarse o encontrarse con la mitad de tu alma cuando esa persona ya comparte su vida con alguien más o decide vincularse a alguien que no eres tú, bueno, emocionalmente es bastante impactante. Ahí es donde hay que hacer un trabajo que hacéis de verdad, que es de valientes, las que os enfrentáis y los que enfrentáis ese caso, de valientes. Y es todas las creencias negativas que se nos ha vendido con respecto al amor. Desprogramar para programar en la frecuencia correcta de lo que es el amor. Y como digo, voy a dejar un vídeo de cada uno para que cada uno se vaya al suyo, tenga herramientas, tenga ahí todo lo que necesite para poder sanar. Recordad que aquí estamos para trabajar y que puedes hacerlo solo. No me necesita a mí, no necesitáis a nadie. Con la información y con el compromiso al trabajo, esto se resuelve. Tercera, llamas gemelas que están en partes opuestas del mundo. Distancias físicas. Aquí también podríamos incluir la religión. Diferentes religiones. Incapacidad física para poder viajar. Por ejemplo, llamas gemelas que quizá están pasando por algún proceso de enfermedad, no pueden desplazarse. O simplemente están en partes opuestas del mundo. Y aquí es, ¿adivinéis qué? El contrato kármico o ese pacto de separación por distancia es la confianza. Sobre todo la confianza es donde nos vamos a enfocar más. Llamas gemelas, y esto sí que es impactante, son las que menos veo, pero sé que hay bastantes casos donde personas heterosexuales o como lo queráis llamar, personas etiquetadas como heterosexuales, no creo en las etiquetas, pero lo voy a decir así para que se entienda, reconocen a su llama gemela como alguien de su mismo sexo. Y es un shock. Y aquí nos vamos a centrar, y este vídeo va a ser muy especial, porque hay bastantes personas ahí, son lo que menos veo, pero sé que hay bastantes personas en ese caso. Alguien que está acostumbrado a salir con chicas y reconoce a su llama gemela en un chico. O alguien que está acostumbrado a salir con chicos y reconoce a su llama gemela en una chica. Pues aquí también vamos a trabajar muy fuerte con conceptos como el verdadero sentido del amor y los prejuicios. Llamas gemelas que te dicen
Lo siento, pero solo puedo ser tu amigo. Solo te veo como un amigo. O solo siento un aprecio por ti. Vamos a decir, llamas gemelas que dicen no sentir enamoramiento. Ahí también hay un aprendizaje y un contrato. Vamos a meternos en profundidad en cada uno de los contratos. Reconoce cuál es el tuyo, porque deshacer de una manera magistral ese nudo es asegurarse un avance dentro del camino de la unión. Pero vuelvo a repetir, no es solo comprenderlo, es sanarlo, es tener el dominio magistral de cada uno de su contrato. Otro de los contratos más famosos, el silencio, la falta de comunicación, los años de silencio, el dejarme en visto, el desaparecer, el borrarme de las partes, el de repente me borra de todas sus redes sociales, me borra de su vida, me hace, ¿cómo se dice?, el silencio absoluto, me hace el vacío. Ese es otro de los contratos kármicos. Ahí es la comunicación y la expresión. Vamos a hacer una saga de vídeo. Identifica cuál es el tuyo. Puedes tener uno, puedes tener varios, pero concienciate. No solo es comprender, no solo es entender, es integrar, es dominar magistralmente. Y te aseguro que desatando el nudo más grande, que es este contrato kármico, no va a haber más remedio que el universo te abra los pasos y te abra las puertas para una siguiente historia en este proceso. Porque es tan sencillo como que el universo te pide que cumplas tu parte del pacto antes de recibir la recompensa. Así que, si tú quieres eso, estás enfocado en eso, has aceptado la unión como un hecho, manos a la obra, vamos a sanar, porque al universo no le va a quedar más remedio que darte aquello por lo que tanto has trabajado. Te mando un besazo enorme, muchísima luz, buena vibra y nos vemos. Chaito.